Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? Gente del canal, alumnos, suscriptores eh, Para todos ustedes, hoy vamos a hablar eh, un poco del Game Staging Entonces, eh, si lo pronuncié mal, no... <laughs> la verdad no... no soy muy bueno para el inglés, pero pues, de ello vamos a hablar Entonces, quiero hablarles eh, <coughs> que Samplitude Secure ya tiene una opción que se llama Cambio de Pico con la cual esta eh, nos permite a nosotros ajustar el nivel de ganancia de una pista de audio, pues para que el pico máximo alcance un nivel específico, ¿Okay? Esta función es útil pues, para normalizar el audio del eh, normalizar el nivel de volumen, sí, de una pista sin cambiar su calidad de sonido. Entonces esto, pues, garantizando que el pico máximo esté dentro del rango deseado, dentro de un rango deseado, porque pues nosotros vamos a estipularle donde desde qué rango eh, va a garantizarse ese pico máximo, ¿okay? Entonces esto podemos usarla pues para igualar el volumen entre varias pistas o para ajustar el nivel de salida antes de aplicar efectos adicionales y procesamientos de señal. Okay. Esto pues, significa que en otros términos, pues que cuando se utiliza la función de normalización de audio, eh, no se cambia el nivel de volumen del archivo de audio en sí. El cambio que sucede es lo que se ajusta, es el nivel pues, de ganancia interno de la pista pues, para que el pico máximo de audio alcance un cierto nivel predefinido. Generalmente, pues el máximo permitido sin distorsión. Esto nos permite a nosotros aumentar el volumen de manera controlada sin afectar la calidad del sonido. <coughs> ok, ¿Cómo, ¿cómo hacemos todo eso? Entonces, eh, simplemente, pues nosotros vamos a tener que seleccionar nuestro eh, archivo de audio, nuestro objeto de audio. dejar el, el, el mixer aquí vamos a colocarlo en esta sección ok bien perdón vamos, no vamos a quitarlo de aquí vamos a dejarlo en normal ok entonces ¿qué, ¿qué vamos a hacer nosotros vamos a seleccionar nuestro archivo de audio y vamos a oprimir eh, mayúscula o sea que tiene la flechita hacia arriba debajo de bloqueo de mayúscula eh, y vamos a oprimir n la letra n entonces eh, nos aparece la, la ventana de normalizar de normalización de audio simplemente aquí con solo un toque nosotros vamos a tener aquí donde dice normalizar a 100% aquí debajo de 100% vamos a escribir el nivel deseado entonces eh, en este caso eh, a 18, recuerden siempre les he dicho a ustedes. Vamos a, por ejemplo, aquí a cargar el. vemos que carguen esos es plugins. Ese, ese, eso es muy bueno que lo sigan a ustedes al pie de la letra, pues para que no estén utilizando plugins y demás. Eh, vamos a utilizar, por ejemplo, el MB Meter 2. No vamos a utilizar plugin, simplemente les voy a mostrar algo. Que este plugin pues trabaja a menos 18. Entonces vamos a ir aquí, vamos a eliminarlo para que vean que no vamos a trabajar ningún plugin. Vamos a Shift N eh, o mayúscula N y aquí le vamos a dar, por ejemplo, menos 18 si vamos a trabajar a menos 18 o a menos 6. Ok, en mi caso, yo inicio a producir en menos 18, mezclo a menos 6. Ok. Que todo quede a menos 6 para pues hacer el proceso de master. Entonces dejamos a menos 18. Y este cambio de pico, vamos a copiarlo todo, seleccionarlo. Aceptamos. Y aquí, aquí, o en audio, en la ganancia, aquí vamos a y vamos a darle. Aquí. aquí a menos 12 listo entonces shift n y si lo hiciéramos por ejemplo a menos 16 o a menos 6 dejemos, digamos a menos 6 entonces que sucede entonces la conversión es a menos perdón borremos a menos 6 Y sería aquí, menos 3 Y vamos a ir acá Aceptamos, vamos a ir acá Damos, seleccionamos, control B Y listo Ok, y luego vamos Aquí a nuestro siguiente archivo de audio Vamos a sacarle Otra vez lo mismo, chip N eh, Mayúscula N Y ya, simplemente ya está el menos 6 Vamos a darle aquí, a menos 3 Aceptamos Ok, vamos al siguiente. Darle lo mismo. Seleccionamos y ven. Seleccionamos. Vamos aquí. En este caso estos audios ya vienen eh, todos organizados porque ven que eh, están todos, nos calcula que es a menos 3. Vamos a hacer el cálculo acá menos 3, ¿ven? Ok. Entonces, esto, pues para no. A ver, esto no normaliza ni altera el archivo de audio, ¿ok? Ni siquiera de forma virtual. Entonces, eh, ahí. Entonces, lo que hace es un cálculo que de forma automática y solo hay que copiar el valor y pegarlo, sí, listo. Entonces eh, esto es un ajuste de ganancia para trabajarlo con amplitud y con Security. Vemos que los picos se controlan y se trabajan solo hasta el nivel deseado, el nivel que nosotros le ajustemos, ¿ok? Ok, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a, a hacer la grabación, vamos a grabar eh, un audio, una, una voz aquí. Perdón. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? Alumnos del canal y gente suscriptores de ese canal dedicado a Samplitude y a Sequioya. Voy a desactivarlo. Ok, listo. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran alumnos del canal y gente? Entonces vamos a ajustar la ganancia, por ejemplo, de esto. Control N. Entonces me dice que ya, ya cambió el valor. Vamos a ajustar aquí. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran alumnos del canal y gente, suscriptores de ese canal dedicado a Samplitude y a Sequioya. Ok, entonces eh, recordemos eh, que tenemos el curso El curso eh, de manejo de software a nivel profesional De Samplitude Pro X8 y de Sequoia Para todos ustedes en la descripción del video podemos encontrar toda la información al respecto Entonces nosotros eh, con esta opción eh, podemos ajustar entonces el gain staging con Samplitude y con ya. Entonces, con la opción de cambios de pico podemos ajustar el ajuste de ganancia de las pistas de audio. El ajuste de ganancia, pues, se refiere al proceso de controlar y optimizar los niveles de ganancia en cada etapa de cadena de señal de audio, desde la entrada hasta la salida, ¿ok? Entonces, para garantizar una reproducción óptima y evitar distorsiones no deseadas, ajustar el pico máximo de una pista utilizando esta opción nos permite controlar y optimizar los niveles de ganancia en el proyecto, contribuyendo pues así a un mejor manejo del ajuste de ganancia. Este videotutorial es un extracto de una de las clases que estamos haciendo de manejo de software profesional Samplitude Pro X8 y de Sequoia así que los invito a que se suscriban a este su canal dejen sus comentarios le den like y ajusten y activen la campanita por favor y toda la información al respecto del curso está en la descripción del video. No olviden que estamos manteniendo los precios, estamos manteniendo los precios del de año pasado, hasta el momento, hasta hoy, hasta el momento hoy 5 de marzo de 2024, para todos ustedes. Gracias.